Unas escuelas para mañana él tiene programado. En un pueblo visitar unas escuelas y los gurises estarán esperando las historias de Veracruz Orlando. ¡Todas las palmitas de eso! ¡Esto es para vos, mi viejo! Fíjense en esta parte. Versos de Miño y poesía de Pedroni han germinado en su mente cual semilla. Versos de Miño y poesía de Pedroni han germinado en su mente cual semilla. Y una cantata con soldados al galope en homenaje a Estanislao López. ¡Vamos! ¡Todos! ¡Gracias por acompañarme! ¡Tengo unos nervios! ¡Vamos! ¡Ayúdenme a terminar! Cantor, poeta, guitarrista, historiador, hombre de campo, islero, gaucho argentino. Cantor, poeta, guitarrista, historiador, hombre de campo, poeta, gaucho argentino. Ama su patria, su provincia y sus barrancas, santafesino como la celeste y blanca. ¡Eso! Sabe del trigo, del arado y la rotaña, siempre le canta al hombre que trabaja. Sabe del trigo, del arado y la rotaña, siempre le canta al hombre que trabaja. Orlando Paisa, aquel joven que sorprende, y Veracruz lo bautizó Brizuela Méndez. ¿O no? ¿Eh? ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Hermano! ¡Vamos con las palmitas! Orlando Veracruz, quise cantarte, pero mil versos serían insuficientes. Orlando Veracruz, quise cantarte, pero mil versos serían insuficientes. Dejo abierto este homenaje para el que quiera agregar sobre tu historia verdadera. Y ya me detengo aquí, a la orilla del camino. Gracias, Orlando Veracruz, por tu cantar tan genuino, embajador cultural del pueblo santafesino, hacedor de nuestra patria. Lo cerramos con un zapucay, gaucho noble y argentino. Gracias. Voy a pedir brevemente, tome asiento en mi silla. Richie, brevemente contale a la gente, porque ya me tengo que ir, la verdad, alcáncele. Te amo, sí señor. Adelante. Buenas noches, soy de San Gregorio, soy el PAM. He decidido poner un paréntesis a mi profesión de arquitecto y mi nombre en pos de un objetivo más solidario. Orlando es muy generoso, yo no soy amigo de él. Estoy forjando una relación con él, porque las relaciones de amistad se construyen. Como yo soy arquitecto, me resulta más fácil. La realidad es que con un grupo de valientes vamos a salir de Tierra del Fuego a caballo. Y vamos a llegar a la capital federal. Y un grupo de hembras más valientes que nosotros va a ser lo mismo. De allá, de la que hay. ¿Cómo lo ves? Gracias. O sea, a ver, de las dos puntas de la patria, de Ushuaia a Buenos Aires y de la que acá a Buenos Aires. Yo también.